Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al directo de hoy. Hoy es... Bueno, acá en México todavía son las... Todavía es viernes. Hola, Tommy Shelby, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, amigo, porque... Necesito que... Ya necesitaba que alguien escribiera, ¿sabes? Ya decía yo, ¿por qué no escriben? Sí, bueno, vamos a jugar. ¡Hey, saludos! ¿Cómo estás, Hobby? Hobby, genia. Saludos, genio. ¡Qué bonito, muchachos! ¿Qué vamos a jugar hoy, eh? ¿Qué vamos a jugar hoy? Ayer nos quedamos con unos juegos de Super Nintendo. Nos quedamos con el Zelda. La verdad, el Zelda me está dando flojera ahorita. Pero podemos poner otro de Super Nintendo. Me gustaría mucho poner algo de Super Nintendo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está el weón de la guitarra? ¿Dónde está Foxy? ¿Dónde está Underfellow? Spawn. Ay, no, no quiero poner Spawn. A ver, lo voy a poner nada más para acordarme. Sirve que arrancamos. Bueno, la música sí me gustó, ¿eh? Está chida. Winnie Pooh. Oye, ¿sabes cuál está mejor que este? El Spawn de PlayStation. Si lo ubicas. Ese sí está criminal. También el de Hulk de PlayStation y el del cuervo, hijo, The Crow de PlayStation. Bueno, aquí podemos ver un montón de personas suicidándose en masa, no sé por qué. Por cierto, ¿quién está apuntándome con esa luz? ¿Alguien sabe? No está tan mal el juego, ¿eh? De hecho, está bastante bueno. Jefe, ay, no.
No mames, ya le iba a ganar, güey. Qué mamadas. Oh, no sabía que tenía el juego de Spawn. Se ve que es una buena joya. Y falta el guión de la guitarra, Tommy Shelby. Esperen. Es que aquí tengo mi. Cosa esta. El guión de la guitarra es medio polifónico. Es un Gatorade de uva. Pero puedo imaginar que es vino, si usted quiere. A ver, vamos a poner otro juego. ¿Cuál será bueno? Ah, ya sé cuál. A ver. Vamos a aprovechar que traigo energía ahorita. Que luego se me va. Me va a dar sueño. O me va a doler la cabeza. Sí que hay variedades de sabores en otros países. Aquí apenas 3 o 4. Sí, pues hay muchos. Y hay otros que los dejan de producir. Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosera. Oye, quiero jugar, ya, cállense, por favor. Hola amigo, ¿cómo está? Underfellow, mi amigo. Todos saluden a Underfellow, por favor. Y
Bien, si alguien quiere quedarse, me gustaría hacer una revisión completa después de cada clase. ¿Es obligatorio? No. Entonces mi trasero y yo le decimos adiós, señor. ¡En el agua clara! ¡Que rota en la fuente! Qué lindo, Mega Man, muchachos. Saludos, Tito Lax, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas? Aquí, chido, jugando Mega Man 7 apenas. Oye, pero me acabo de acordar que este juego, pues creo que sí es un poquito largo. Me recuerda a un bro de mi infancia. ¿Quién? ¿El Bass o el Mega Man? ¿Y Foxito? Falta la María acá, dice el Shelby. Cabro chico. Ah, muchacho, no sé con cuál ir. La raja el 7, muy bueno. Yo creo que dio bastante jeta. Este juego es caro, yo creo, en cartucho. Seguramente sí es de los más caros. No. Avanzado para la época. El Mega Man 3 también es caro. Pero ese no me acuerdo si lo tengo o no. Creo que lo tengo. Tengo el 2, el 3 y el 4. Me falta el 1, el 5 y el 6. El 1 estuve a punto de comprarlo. O sea, obviamente iba a comprar un cartucho así maltratado. Maltratado, pero que igual era el original. Y por lo mismo de que estaba maltratado, pues era más económico. Pero al final no lo compré. Bueno, económico, ¿verdad? Porque ya sabemos que los cartuchos de Mega Man 1 pues no van a ser precisamente tampoco económicos como tal, sino que pues siempre tienen un precio. Siempre empiezan en un precio y de ahí van subiendo. No, pero puta madre, ¿por qué no se subió?
El X es mi favorito. El X joyita. Y a mí también. Creo que ya lo he terminado aquí en el canal. Ah, pues terminé el de PSP. O sea, el Maverick Hunter X. Lo terminé hace poco. Bueno, hace relativamente poco. Es que yo cuando empecé con los directos aquí en Twitch, los hacía con un Nintendo Wii, así que tenía emuladores. Y tenía una capturadora peor que esta. Y muchos juegos los terminé ahí, pero no se veía como se ve ahorita, o sea, se veía mucho más lagueado, aunque ustedes no lo crean. Mis primeros directos en Twitch eran con una capturadora peor y era puro lag. Mi canal era de puro lag. Ya ahorita ahí está. Point. No sirvió de nada. Y ahora sí se ve un poco mejor. Al menos se ve más claro porque antes sí se veía más borroso también. Oye, nunca he jugado Mega Man Soccer. O sea, lo conozco, lo he visto, pero nunca lo he jugado. Deberíamos ponerlo. Yo creo que es bastante penca, ¿no? ¡Ah! Megamanco, amigo. El Megaman. Saludos Retro Gore Gamer. Retro Gore Gamer. Wins. Fatality. A ver, tengo que poner aquí. Mega Underfelo. Underfelo Cop. Güey. ¿Alguien sabe por qué Mega Man no se agacha? O sea, creo que hasta Mega Man 8... No me acuerdo si en Mega Man 8 ya se agachaba, pero en el Mega Man X6 ya se agacha. Hasta el X6. Un saludo a las 8 personas que están aquí. Saludos, Juan de la guitarra. Saludos a todos. ¡Ah!
pasa, el desgraciado? Te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven, porque no sé dónde está la rosera. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Cómo se tarda este pinche Mega Man en cargar el poder, en serio? Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rueda. Hey, saludos, Franz Bernard. Todos los voces de la familia, man. Franz, Colipato, man. Ay, güey. ¿Qué pasa, el desgraciado? Estoy tomando Gatorade. Me voy a comer esto. Haciendo aquí el unboxing de cacahuates. Se compró una Santa Elena en caja, pero lo echó en la botella para pasar piola. No, amigo, no. Hacer un save state aquí. Ahí para la próxima. O igual lo puedo terminar así, este, de cero a la otra. Ay, me supo muy rico esto, amigos. Es que tengo hambre. Era Mega Man 7 y ahora es Mega Man Soccer. Thank you.
Esculomania, Snake Man, Manguacoman, Manfinflaman. ¿Y vos? Ah, o sea, este es la cancha, ¿no? Le pusieron Blues. O sea, estoy jugando la versión americana y le pusieron Blues, como quiera. Es que suena mejor Blues Field a Proto Man Field. O suena mejor Rock Field a Mega Man Field. O bueno, no sé, Mega Man creo que sí sonaba chido. Mega Field, le hubieran puesto Mega Field. Y a este le hubieran puesto Proto Field, pero le pusieron Blues y Rock. Respetaron los nombres japoneses. Tulaches. No mames, pero ¿por qué saltó? Willy Turri. ¿Cómo el baterista Willy Turri? ¿Qué pensaron que no iba a cachar ese chiste, güey? ¿Creen que no sé quién es Willy Turri? Viejo man. ¡No mames! ¡No mames, güey! Era para que metieras ahí el gol. No. Oye, no está mal este juego, ¿por qué dicen que está feo? No, no se me hace feo. ¡A huevo! Sí, oye, hasta que meto un gol en un maldito juego de fútbol, siempre pierdo en todos.
está auspiciado por mi amigo Ashura. Parece franca electoral, la María es amiga del Pinocho. Ni Ibai le sale tanta publicidad. Jaja, esos buenos les quitaron todo el verificado en Twitter. Elon Muskas. Encima ayer le explotó el cohete. Sí, creo que estaba por acá. Creo que despegó en Matamoros, ¿no? En Matamoros, México. El cohete cayó en el patio de Achura. Ay, qué rico está esto, eh. Dice, el verificado sale en $8 al mes. Ahora, son llorones los que no pagan. Volvió disparando a todos, ajá, a lo bombalet. Pero qué pendejo, en serio, güey. Vamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué salta el monillo así? Amigo, juega el primer International. Ah, pero voy a perder en ese. El primer East tiene horribles transiciones cuando sale el balón. Mi amigo Underfero se fue a Vladimir.
No mames, güey, lo tenías, cabrón. Míralo, 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 míralo. Hijo de su madre. Rápido. El otro güey ahí comiéndose los mocos. Vamos. Pero no, güey, no. Eso. No. Ah. No. Míralo, el otro güey no hace nada, hombre. No hace nada ese cabrón, güey. El Esculomani es un pendejo. Míralo. ¡No! ¡No! Chingada, güey, lo tenía. Le voy a preguntar a la inteligencia artificial quién es realmente la María. Al T-800, porque Foxy dice en el stream: amigo, juega el béisbol 2020 de Super Nintendo. Ay, no. Ya. No mames, ¿cómo paro eso? En serio, no te la puedo creer. Mira, todo te lo para, güey. Ahí está uno ya perdido, güey. No. Arquero penca ni ataja.
Joyita, siempre lo jugaba cuando chico, dice Shelby. Está la María del futuro, dice. Sí, sí se juega, sí es popular. No como el fútbol, pero sí, sí se juega mucho. Jugó el de los sapos. Ah, no, dice, ese es el juego de los sapos. Teniendo el original de Neo Geo, juega esta Sofía. Ya habíamos jugado de Neo Geo la otra vez. Aparte no está tan basón, ya no manches. ¿Qué pasa, el desgraciado? Es caribeño Franz, el Franz juega con unos amigos venezolanos, me ha descubierto. Oye, entonces el boxing ni se apareció, ¿verdad? Por acá. Pongo el Uniracer, sí señor. Ah, qué chato. A jugar a la lucha libre 2023. We'll be right back.
Robbie Williams. Robbie King. Crawlers, Shuffler, Walker, Hopper. Ah, ok, son los dos. Se van en monociclo para la pega. Pero sin asiento, amigo. No, no es cierto. Geometry Dash. Yo no sé por qué este juego algunas personas o algunos videos, o sea, he visto como malas críticas de este juego, la verdad no entiendo por qué lo critican tan mal. Es un juegazo, es divertido, es sencillo, es un buen juego y ya. ¿Qué? ¿De qué se trata? Pues de las bicicletas. Yo le decía el juego de las bicicletitas, o sea, ya sé que no son bicicletas, pero así le decía yo. Un juego de carreritas y ya, o sea, no tiene mayor ciencia. No tiene por qué exigírsele tanto a este juego. Digo yo. Te vas por el camino del monociclo. Por el camino de tierra el monociclo se sigue.
pude hacer. Y el Underfell aún no cuenta qué le pasó. No, pues no sé si quiera contar él. Poco y no gano. Dice Don Francisco Mandolino. Don Francisco fue el Nickelodeon de los, el de los concursos. No, ese no me gusta. ¿Sabes cuál quiero jugar? El de Rugrats de Play 1. ¿Cómo la ven? A ese juego le tengo muchas ganas. Y se me, o sea, como que he postergado el jugarlo. O sea, he pensado, no, después, pero siempre lo pienso, digo. Tengo que jugar el Rugrats de PlayStation 1. Definitivamente. Ese juego siempre se me hizo así como un mal viaje, ¿saben cómo? El Rugrats de Play 1 se me hacía como un mal viaje, así como un juego incómodo, así. No sé por qué, bueno. No sé, creo que en general la serie de Rugrats es incómoda de ver en muchos aspectos. Sobre todo las primeras temporadas son como muy bizarras. Y eso hace que me guste mucho la serie. No digo que esté mal, pero no puedo negar que es una serie de repente incómoda de ver. Tiene momentos como desagradables. O sea, es que esa serie es de unos bebés que les pasan cosas feas. Entonces, obviamente tiene que ser incómoda, porque cuando eres bebé y te pasa algo feo, pues te asustas y tienes miedo y quieres llorar. Entonces, en ese sentido la serie está muy bien hecha, porque presenta de manera correcta lo que quieren que el espectador sienta, ¿no? A través de la visión de los bebés. Por supuesto que me gusta mucho la serie. De hecho, tiene la música de Mark Mothersbaugh. Mark Mothersbaugh es el vocalista de Devo. Y él hizo la música, que no es mala. Es buenísima la música de Rugrats también. Dice... ¿Te banearon? ¿De dónde? No, nadie te baneó. Duke, no sé, para PC1 la cagó, mi hijo me lo recomendó la raja en la wea Dogstation. Ah, ok. Bajé juegos legendarios y corre agilado. Podí vacilar, filete de dimensiones. Bueno, sí. En Whippy Peekaboo, bajé unos Tekken. Bajé unos Tekken, el final bout de Dragon Ball. Final bout. Sí, no. Eso sí. 1980-1920. ¿Cómo dijo el Shelby? Ponga el de Nickelodeon, el de los concursos. El güey andaba pidiendo otro. Ah, no. Es que este juego es como el Battletoads. Parece. De hecho, la música es como la de Battletoads.
suena como un teléfono. Alguien conteste, por favor. Ay, que te hablen así al teléfono y que contestes y luego, hola, buenas noches. Usted pidió una pizza de pepperoni familiar. Aquí estamos afuera de su domicilio, señor. Ah, creo que sí, creo que sí. Con todo gusto le abro la puerta. Y es un ladrón. No, que te regalen una pizza. No, perdí. Dice, de PS1 siempre me quedaré con los medalla de honor. Así que bacán se siente el vacile. Muy bueno, medalla de honor. Mi hermano chico lo jugó caleta, yo lo vacilé. No, pura vez. En este juego, ¿quién pedalea? Después jugué una versión de GameCube. A mí me gusta mucho el de GameCube. El Medal of Honor Frontline. Ese lo jugaba también en el Wii. Trans, esas preguntas son de Cider. Pedalean solo las bicicletas, como son como los autos en Cars. Una doble que sopiña. Una con piña. Una pizza con piña. ¿Por qué no les gusta la pizza con piña? Quiero pizza. Así como la Dua Lipa que puso el Chelsea, ¿verdad? Que está así. Sacando la lengua. Dirían las abuelitas. Ay, las muchachas de ahora, ¿cómo sacan la lengua? Parecen lagartijas así. Una pizza así. Es más, que pudieras hacer una, que tuviera ahí ingredientes para hacer una buena pizza casera. Su fugaceta, amigo. Con harta cebolla y huevos. Ya vale madre. Loser. La cagringa. A lo hacen para que no la cagues. Para que la próxima te pongas al tiro, al corriente. Uy, sí. ¿Y Tito no juega Among Us? Una fugaceta. Retro Gore. ¿Cuándo una reta se faicae? Feliz el monociclo, qué pendejo. No es triciclo, es monociclo, porque el triciclo es el que tiene tres, no, por eso es triciclo. A medida que está tomando un Gatorade de agua. Uy, sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Se le antojó, amigo? ¿O cómo se dio cuenta? ¿Por la lengua? La tengo pintada, ¿no? Pero ya no hay Gatorade. Se acabó. Juan Lax tiene un triciclo. Un triciclo de una rueda. Oye, esa guitarra. Bueno, suena más como un sintetizador eso. Oye, el Hulk. Uy, no, hombre. Ese me lo voy a terminar, ¿eh? Ese me lo voy a terminar. Hijo, juegazo. Ese sí me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Incredible Hulk. Yeah.
juego precioso. Ahí lo tengo en cartucho. No sé, no sé si lo tengo en la mano, muchachos. A ver. Está abajo. Esto está abajo, muchachos, el cartucho. No lo puedo sacar. Oye, este juego tiene la música así como de Seinfeld, así. Bueno, no, 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 porque Seinfeld es... Pero ustedes entienden, tiene así algo. ¡No! ¡No debo ser el Vladimir! ¡No! Pero súbele la música, por favor. ¿Ustedes sabían, muchachos, que hay un show de televisión de los años 70 mexicano que se llama La Carabina de Ambrosio? Así se llama el show. Es un show de comedia de sketches, bastante ácido. Y entre los... A ver, bueno, espera, ahorita les digo. No quiero cagarla. No la cago. Entre los comediantes está Chabelo, o sea, el mismísimo Chabelo es uno de los comediantes ahí. Y hay un sketch en donde, bueno, mejor no les digo, es que tienen que verlo, en serio. Pero Hulk es Chabelo. O sea, Hulk es Chabelo, hay una parodia de Hulk y Chabelo es Hulk, es increíble. O sea, se enoja así, es como una parodia del Hulk de Lou Ferrigno de los 70s, de la serie de Hulk de los años 70s, americana, es como la, bueno, norteamericana de Estados Unidos, es una parodia. Nada más que Chabelo es Chabelo es Hulk. Tiene la voz de Donkey Kong. Este Hulk aquí. Le hace así como Donkey Kong, así de. Como el Donkey Kong del 64. Que ya tenía voz. Gordo ese vato. Nada rápido. Este juego yo lo conocí. Ahí les va una data interesante. Este juego yo lo conocí porque lo renté en un Blockbuster. En un Blackbuster. Así es, señores. Cuando yo jugaba videojuegos, no había mucho de dónde escoger. Entonces, ir a Blockbuster era lo máximo porque tenían muchos juegos para arrendar, diría. Y ahí conocí este juego. El impotente, cuando Constantine sea el hombre inservible, porque Hulk se rompe toda la ropa menos los pantalones. ¿Quién gana, Hulk o Batman? No sé. A lo mejor Batman le puede ganar con algún vehículo así. No sé. Thank you.
Donkey Kong. Donkey Kong. Está muy fuerte el audio. Es que le subí a la música y siento que está un poco viciada. Las nubes, ve esas nubes. Tan, 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 tan. Pa, para, pa, pa, pa. Cuidado. Uy, esta es la que más me gusta, yo creo, de todo el juego, esta música. Taran tan 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 tan. Pere pe pe pere 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 pe. A ver, ya le subí, Ahí no voy a hablar, quiero escucharlo, mira. De hecho, quisiera subirle más en mis audífonos, pero creo que ya no puedo. A ver, va. El órgano ahí es como rock progresivo, ¿no? Así medio progresivo, jazz fusión ahí. Mira ese fondo así loquísimo. Qué bárbaro, qué juego. No. Ah, qué pendejo estás, Julio, en serio. Ya, güey, se va a estar. Thank you.
Saludos a los 7 viewers que siguen. Gracias, chicos. ¡Ándale ya! Desesperante. ¿Cuál será el speedrun de este juego? El récord mundial.
¡No! ¡Chingada madre, güey! ¡Ah! Oh, la cagué, güey. No, me la cagué bien gacho. Todo por culpa de estos pendejos. Minutos, ay güey, 40 segundos. ¿Por qué tanta prisa, oye? Lo hizo en consola.
La gata Lax. El sanguis con su Pepsi, con su pizza con piña. Todo pixeleado. Parece una foto estirada en Paint, así. Estaban las
pastillas. Thank you.
Quítate, cabrón. Gusano mierdero, es decir, todo lo que me bajó. Thank you.
No mames, ¿cómo le pego a ese güey? En serio. Descansa, amigo Franz, nos vemos. Nos vemos mucho, amigo. Nos vemos mucho. Pronto. Qué lindo, muchachos. Que descanse, amigo, nos vemos. El Street Fighter 1 no sonó. A ver, vamos a sonarlo entonces. Ahí avísenme si se escuchó. Madre, güey.
suena, que la jodida, no sé por qué. No sé a qué se deba, la verdad. Tengo puesta la aplicación para los sonidos y todo. Ay, no sé, no es posible que no puedo pasar esto, oye, por favor. Ay. Ay, no. Qué bárbaro, qué difícil, mira, y el otro.
Ah, no me dejan llegar. Manches, terminé el juego con... Ah, saqué otro final. Creo que saqué otro final, porque le disparé en lugar de pegarle. Bueno, no importa. Al menos lo pude terminar. La musiquita. We'll be right back.
la música del juego está chida. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias a Don Michel, mi retro, jugando la guitarra, Franz Werner. ¿Quién estuvo también? Tito Lax, Tito Basauri. Estuvo Hobby. Hobby. MK. Así es, así es. Vamos a echar unas retas de Street Fighter. Ya se me antojó el Street Fighter ya de una vez. Ahí quedó Hulk. Como siempre, Chelvi pide juegos y luego se va. ¿Que nadie quiere jugar o qué?
Zangief del pueblo, señores. Me hizo rage quit. Y bueno, así es como llegamos al final de este directo. Vamos a cerrar con ese rage quit. A menos que alguien más nos rete, pero creo que no. Creo que no, nadie quiere jugar, entonces ya. Hasta aquí el directo, cuídense, que estén muy bien, nos vemos y hasta pronto. Bye.